Bueno, pues. Yo llevo varios años trabajando, llevo desde el año 99. A ver si esto se pone bien, porque no soy muy bueno con los micros. La crisis y la innovación, esto es básicamente lo que quería hablar con vosotros. Una pequeña. Ya no soy director de nada, ya soy, digamos, un socio que me dedico a buscar las cosas buenas de mi empresa y las cosas malas e intentar ayudar a todos los que están conmigo trabajando. Ahora mismo, digamos, lo que estamos haciendo, yo estoy ahora mismo con un proyecto nuevo, con varios proyectos intentando innovar, ¿no? Como vamos a hablar. Y yo quería hablar un poco de la importancia de la innovación. La innovación, como podéis ver aquí, en tiempos de cambio, yo he vivido dos cambios brutales, ¿no? O sea, yo creo que continuamente estamos viviendo cambios. Aquí lo que dice es, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien equipados para un mundo que ya no existe. Y esto lo he visto yo en primera persona. Yo he visto quebrar empresas grandes, muy grandes. Hace poco, por desgracia, he visto otra que puedo apuntar en una lista, que no ha sabido cambiar, no ha sabido innovar, no ha sabido mejorar. La última ha sido, además que eran proveedores míos, es Transhotel, un modelo de negocio que, joder, pues funcionaba muy bien cuando lo montaron, pero no ha sabido cambiar, no ha sabido mejorar, no ha sabido hablar con el cliente y darse cuenta de que el mundo estaba cambiando, que había otros que estaban ocupando su lugar y que tenían que, lo que llaman, pivotar, ¿no? Cambiar. A ver si, no sé si os suena alguna de estas empresas. Kodak, Altavista, Nokia, Marsan. Nokia sigue funcionando, ¿vale? Marsan es otra de las que yo he visto personalmente cómo caía. Y cómo a mí la gente hace, yo me acuerdo, un Fitur, me decía, yo creo que Marsan lo va a rescatar el gobierno. Eso lo decían, me lo dijeron en Fitur en enero, y ya a los pocos meses ya estaba caída. Hay modelos de negocio que dejan de funcionar y tienen que cambiar. Tienen que mejorar sus procesos, tienen que darse cuenta que el mundo ha cambiado, que el cliente ya no hace reservas por aquí. Yo cuando iba a las asociaciones de agencias de viajes, y bueno, pues yo soy socio de las asociaciones, y en el año 2006, que está justo, vamos, que no hace tanto tiempo, me tenía que esconder de decir que era un online, porque nos tenían odio. Yo lo que le decía, señores, cambiar. Porque el modelo de negocio de las agencias de viajes online ha cambiado. Y no me entendían. Y en vez de eso, lo que llamaban es a turismo diciendo que debían de prohibir las online. Y estaban haciendo grupos de presión, lobbies, para intentar que las online no vendieran por internet. Eso es no darse cuenta de que el mundo ha cambiado. Hay que cambiar. Es decir, si tu modelo, además, el modelo no cambia de un día para otro. Cambia en 2, 3, 4 años, te da tiempo a cambiar. Ahora, si tú no estás viendo, no tienes contacto con el mercado, no miras de que el mundo está cambiando, no te das cuenta de eso, mal lo llevas. Y eso le ha pasado a Nokia, a Kodak, a Altavista. ¿Os suena Altavista? Sí, ¿verdad? Pues fue el primer buscador antes de Google y dejó pasar la oportunidad. ¿Cuál es el verdadero enemigo de una empresa? Yo creo que el peor enemigo que tiene la empresa está dentro de la empresa. Es decir, esa es mi idea. Porque no se dan cuenta. O sea, yo veo continuamente empresas que no le voy a dar más de 20 años de que sigan aquí. Y algunas muy grandes. O sea, algunas muy grandes. Porque no se dan cuenta de que el mundo ha cambiado. O la pregunta, ¿el Corte Inglés debería haber dejado que Amazon cogiera lo que ha cogido? ¿No han tenido oportunidades, recursos, dinero para poder hacer una gran empresa online? Afortunadamente para mí, no lo han hecho. Menos mal. ¿Cuáles son los líderes de hoy? ¿Serán los líderes del futuro? Eso me lo dijo un consultor de McKinsey, una consultora, me dijo que sepas que los líderes no van a cambiar. No creo que Google
nos ha enseñado de que no es así. Y muchas otras empresas que han nacido de la nada, con muy pocos recursos. Yo he tenido competidores que yo, en el año 99, con una DSL, con un ordenador, dos socios que eran amigos y que estaban intentando hacer cosas, y tenía competidores que se gastaban 100 millones de pesetas. Y nosotros no teníamos un duro. O sea, y sin embargo, bueno, pues sin embargo, ahí hemos conseguido mejorar y crecer más que eso, y muchos ya han quebrado. O sea, ¿es más difícil emprender hoy? Yo creo que no. O sea, siempre le preguntas a alguien y siempre todo el mundo te dice que ya está todo inventado y que es muy difícil de emprender. Bueno, las empresas consolidadas, lo que yo llamo empresas consolidadas, ¿qué características he visto que tienen? Pues tienen directivos de la vieja escuela, con mucha experiencia, con muchos expertos, ya hablaremos de los expertos, estructuras muy poco movibles, elefantes, dejan pasar oportunidades pequeñas. Claro, esto no es para mí, eso es un mercado muy pequeño. Bueno, gracias a ellos nosotros podemos vivir. Cómoda en su modelo de éxitos pasados. El éxito pasado no te garantiza el éxito futuro. No lo garantiza. Muchas veces lo que garantiza es el fracaso, porque está en un modelo que ya no existe. Volvemos a la frase inicial. No sé si os recordáis, pero desde luego terminan muy bien preparados para un mundo que ya no existe. Pueden permitirse tratar mal o engañar al cliente. No sé si alguna vez habéis visto el vídeo de Unitech, el del señor que le rompieron la guitarra, chulísimo. Un señor que le rompieron la guitarra y luego lo que hizo el señor pues es hacer una canción. Creo que en menos de 3 días tenía millones y millones de visitas en YouTube. Os podéis imaginar que la empresa, la cotización en bolsa hizo así, ¡plau! Lo mismo que Domino's Pizza, no sé si lo habéis visto, verlo porque merece la pena. Ya un solo cliente puede fastidiarnos un negocio. Un solo cliente que tratemos mal. Se sienten seguros estas empresas grandes y ante una innovación buscarán siempre a un gran consultor. Eso lo he visto muchísimas veces. Buscas un tío que te cobre muy caro. A ver, las nuevas empresas, sin embargo, son lo contrario. Tienen poco dinero, están continuamente buscando oportunidades, son rápidas, tienen que dar servicios buenos o mueren. Directivos que tienen que estar cerca del cliente, porque si no estás cerca del cliente, los grandes despachos son terribles. Estructuras low cost y evidentemente no tienen expertos, caros. Entonces, yo sobre los expertos voy a hablar un poquito. No sé si os suena Steve Ballmer, de Microsoft. Este hombre decía que no había ninguna posibilidad, eso lo dijo en el 2007, de que el iPhone vaya a conseguir una cuota de mercado significativa. Bueno, lo dejo ahí. Este señor cobrará mucho. En breve el spam será cosa del pasado. Eso también lo dijo Bill Gates. Más me gustaría que fuera verdad, porque me tiro mucho tiempo borrando mails. ¿Qué haría yo? Cerraría y devolvería el dinero a los accionistas. Eso lo dijo Dell sobre Apple. ¿Vale? Dijo que ese negocio estaba... que mejor no continuaran. Ahora mismo Apple es la empresa que más vale del mundo. Ha superado a todos, vale más que todo el IBEX junto. Sabemos lo que es eso, nos podemos hacer la dimensión de lo que vale esta empresa. Eso es lo que vale hoy día Apple. Ahora mismo vale más que todos los 35 empresas más grandes de España. Y, a ver, leña. Bueno, lo único que quería destacar es que el mundo está cambiando. Es decir, y nunca una empresa pequeña ha tenido tantas posibilidades de tumbar a una grande en tan poco tiempo. Y eso lo estoy viendo día a día. Yo veo algunas que digo, esto se lleva en el mercado. O nadie puede discutir cómo ha crecido Dropbox. Que ha crecido en unos años. O nadie puede discutir lo que hemos crecido nosotros. ¿Por qué? Pues porque los otros están dormidos, menos mal. El éxito cada vez es más efímero. Eso es de las cosas que cuesta mucho el darte cuenta de que ya no sabes nada. Y eso es una de las cosas que he aprendido. Cada día me doy cuenta de que sé menos. Porque los hábitos de consumo de la gente cambian. Y ya lo que
te funcionaba una line, era la leche, ahora tienes que ponerte en el móvil. Tienes que cambiar y tienes que olvidarte también de los mitos. Hay muchísimos mitos, como el que no hay financiación, o que no se puede innovar, o que ya es muy difícil, que es muy caro. Y está cambiando todo. Es decir, está cambiando la forma de relacionarnos, en la que pedimos dinero. Ya existen plataformas de crowdfunding, de préstamos peer-to-peer, cliente-cliente. El dinero, también, no sé si sabéis los bitcoins. O sea, los bitcoins, yo creo que le queda recorrido. Para cambiar el Bitcoin, no sé si lo sabéis, una nueva moneda que está cambiando también la forma de cómo se mueve el dinero, la forma en la que la relacionamos. Ya la gente liga por Mythic y WhatsApp y manda WhatsApp a sus amigos y le manda sus chistes, la forma en que compramos. Ya existen aparatitos en Estados Unidos que le dice, estás viendo la tele y dices, le das al botón y dices, eso lo quiero, y te lo mandan a casa. Eso es algo que no está tan lejos. Esto lo vemos muy lejos, pero no. Apple ha sacado para poder pagar con la huella. Pensemos la innovación que está por venir. La forma en la que empresas nos miran, ya nos tienen miedo. Saben que un mal comentario en Facebook, en Twitter o en cualquier sitio puede cambiar muchísimo las ventas de una empresa. Una mala opinión de un hotel. Nos quieren y nos tienen miedo. La forma en la que viajamos. Ya siempre tenemos el GPS o miramos dónde ir a comer. Y ese es el proyecto en el que yo estoy ahora, un proyecto de este tipo. Nuestra esperanza de vida. Carlos, que lo sabe bien, que se dedica a la biotecnología y con el que he podido hablar muchas veces, sabe perfectamente cómo está cambiando nuestra salud ahora y nuestra futura salud. Es decir, no ha habido ningún rey o el señor que más lujo haya tenido hace 200 años o 100 años que tenga las coberturas sanitarias que tenemos nosotros, que somos muchísimo más pobres. O sea, imaginaros nuestros hijos. Bueno, los pecados capitales que he visto en los emprendedores, lo de mi tesoro, o sea, eso no se lo puedo contar a nadie, ¿no? No te lo digo. Bueno, mira, allá tú. O sea, nadie te va a poder ayudar. Soy la leche y muy listo. Yo sé hacer muchas cosas, sí, pero ¿qué producto me das? Dame un producto. Cúbreme una necesidad. No me digas que eres muy listo, que sabes hacer las cosas. Tengo dinero. Cuando un inversor coge y suelta dinero al emprendedor, es que es indescriptible cuando lo ves y luego cuando pasa el tiempo. No, el dinero no lo es todo, y menos en una empresa, donde tiene que buscar un modelo de negocio y ganar dinero. Todavía no es el momento de salir a vender. Eso lo he visto en muchísimas empresas que luego han quebrado. Esto cuando lo saque los comprará como loca, porque este producto es el mejor. Sí, pero ¿lo sabe alguien? Eso es otra de las cosas que he visto. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo para ver un segundo este vídeo. If you would like to take the seat here. Son parejas que están embarazadas, que aquí hay dos en la sala, ¿no? He visto dos, no sé si hay alguna más. The joy of having a new child, and on the other side, the worries and the fears. You realize that you're someone else's protector. We are scared. We are scared seeing the present. Present we are. We are scared for the future. I do worry for the baby now, as the future is what's going to hold for them. Traer un niño a este mundo. Pues,
Maybe there's something you should know about the world in which your child will live. Something real. Something that's already happening. Every day, more and more food is being grown with a revolutionary method. Care. And new technologies will make clean drinking water available to hundreds of millions. So this will probably be the famous water war they speak so much about. And illnesses that today affect millions of children a year will be prevented by simple, everyday products. Your child could have more possibilities of having a healthier heart than any living person today. And the same chance of a broken heart. No one can escape that. But we have no doubt about one thing. They'll always have a tree in which to hide and cry. And by the time they find the right person, our children will have better chances of meeting their great-grandchildren than we ever did. Breathe calmly. Bring your child into this world. There has never been a better time to create a brighter future for everyone on the planet. For those yet to come. Sometimes people use the environment and the world as an excuse for them to say, okay, yeah, it's no good place to bring up a child. Where I come from. Bueno, este vídeo básicamente lo que quiero decir con este vídeo es que el futuro que está por llegar yo creo que será muchísimo mejor que el presente y muchísimo mejor que el pasado. Y hay un geriatra que, bueno, no sé si tendrá razón o no, pero dice que la persona que va a vivir 150 años ya ha nacido. O sea, es decir, probablemente nosotros no lo veamos, pero a lo mejor nuestros hijos sí. Y bueno, pues esa era mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Diego, siéntate con nosotros.